Hola, hola, ¿cómo están? En la ida de octavo de final de la UEFA Champions League que ustedes viven a través de esta pantalla, si no, ¿por dónde más? En la casa de la Champions. Yo creo que si los equipos tienen la misma actitud que vos, seguridad en lo que decís, vamos a tener un partidazo. Ya pasaron los partidos de la fase de grupo de la UEFA Champions League. El filtro ahora se hace cada vez más reducido y nos encontramos en octavos. Y ya a esta altura del partido, te digo, Fernando, que se pone nervioso todo, ¿eh? No solamente los jugadores, la hinchada. Acá no hay margen para el error. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. El árbitro que nos dice que comience el partido y nos ponemos las pilas en octavo de final. Señores, o dejan todo en la cancha o se van para casa. Thiago Silva. Marquinhos. Meunier. Mbappé. Atento en el segundo palo. Ahí salió el arquero a buscar la pelota. Seguro elegancia, seguro van a tirar la alfombra roja. Hoy está Neymar en la cancha. Velocidad, gambeta, le pega bien con la derecha y con la izquierda. Esto es Neymar, con una capacidad impresionante. Ahí llegó justo a tiempo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Una pelota demasiado fácil. Verratti. Neymar. Kurzawa. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. ¡Se pueden poner al frente! ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Fíjate por dónde entró esa pelota y a qué velocidad. Cuánta fuerza le puso y qué bien que le pegó. Veamos otra vez ese gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Krychowiak. Hovedes. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Y así le pega la pelota. Esa es posición adelantada.
Draxler. Balón interceptado, no han completado la jugada. Alex Miranchuk. La foquita Farfán. Y ahí va el pase atrás. Ahí está, alejando el peligro. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Va buscando el empate. Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Se ve el balón por el fondo del campo. Corner. Corner al corazón del área. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Manuel Fernández. Fedor Smolov. Balón cargado de peligro. Ese balón que sigue con vida. Puede haber mucho peligro en este córner. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Ojo, le pega! Y como dice Fernandito, un peluche. Berratti. Le ha dejado la pelota justita al rival. Ahí se viene, la va a tener. Tiene que intentar cruzarla. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Kurzawa. Neymar. Thiago Silva. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Se frena el partido, cobran tiro libre en contra del Paris Saint-Germain. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Estiró la piernita, buscaba la pelota, pero se encuentra con el contrario. Falta, no hay duda, que no reclame nadie. Irreprochable el árbitro. Perfecto. Decide reventar la pelota. Berratti. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? El árbitro que nos dice que comience el partido. Hay 45 minutos por delante y nos ponemos las pilas. Señores, querido amigo, este segundo tiempo definirá quién es el mejor. Ahí tiene con quién apoyarse. Manuel Fernández.
Edinson Cavani. Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain. Meunier. Marquinhos. Kurzawa. Ahí la lleva Neymar. Krychowiak. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Rabiot. Fue una pelota demasiado fácil. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Krychowiak. Manuel Fernández. Horrible el pase. A mí me parece que este chico es daltónico. Esta jugada que termina en la torpe falta, el tiro libre para el rival del cuadro parisino. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. ¡Y ahí va el centro! Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Le queda todavía media hora al compromiso. Draxler. ¡Atento, que parece buena! Manuel Fernández. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Ahora que la pelota abandona, el juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain. Draxler. Bárbaro en el anticipo. Manuel Fernández. ¡Ojo con esto! ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Meunier. Lassana Diarra. Draxler. Kurzawa. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. El público ya ha dictado sentencia, Mario. Este es uno de sus favoritos. Y una sentencia positiva, porque hay varias sentencias. Esta es realmente la que nos gusta a todos. Hovedes. A continuación, el lateral. Hovedes. La foquita Farfán. Salió el arquero a cortar ese centro. Manuel Fernández. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. La foquita Farfán. Fácil recuperación del balón. Atentos con este lateral que puede generar peligro. Hovedes.
oportuno en el corte del balón. Este encuentro aún no se define. Intensa lucha por la pelota. Meunier. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Esta puede ser buena. Balón cargado de peligro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. El árbitro que nos dice que se termina el partido. 1-0. Faltan 90 minutos por jugar, Marito, pero han arrancado de gran forma. Aparte de haber jugado bien, creo que el partido de vuelta lo jugarán mejor por la tranquilidad del resultado. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente.